Nos encontramos en esta mañana con el doctor Hugo Codini, dermatólogo, que bueno, muy amablemente, ya hace un ratito de su tiempo, acaba de llegar para atendernos y responder algunas consultas, sobre todo en esta época, ¿sí? Bueno, usted sabrá que bueno, estas temperaturas están tremendas y el sol está muy, muy fuerte y la consulta más frecuente es, bueno, ¿cuáles son los principales cuidados de la piel, sobre todo en menores de edad? Buenos días. Bueno, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, les agradezco esta visita y siempre viene bien para hacer algunas aclaraciones, sobre todo en la época de verano. Bueno, estamos con el tema del sol, por el cual hay que tener cuidados que son muy importantes, sobre todo la protección. Evitar el sol en los horarios más o menos desde las 11 y las 4 de la tarde. Y si es así, sí, porque bueno, realmente uno dice evitarlos, pero no se evitan, entonces usar el protector solar. Los protectores solares son muy importantes, usarlos cada 2 horas, porque generalmente nos vamos metiendo al agua y eso se va limpiando la piel con el protector. Así que uno habla de protector solar cuando tienen prácticamente de 30 hacia arriba. Bueno, y ahora se usan mucho los protectores solar color, porque también te evitan la lesión de la piel por este tipo de luz, que es la luz azul, y la luz de los celulares y demás. Entonces un buen protector solar de 30 para arriba es una gran solución. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los chicos, sobre todo hasta el año, no ponernos al sol, por la gran deshidratación que sufren. Así que, bueno, esos serían prácticamente los cuidados fundamentales. Usar lentes, que también es importante por el tema de la vista. Usar lentes de sol, bueno, y cuidarse. Exacto. Doctor, ¿es lo mismo tener un protector solar de 30 que de 70? ¿Cuál es la diferencia más importante que tienen? Porque a veces uno dice, bueno, compro uno de 70 porque claro, pienso que me va a cubrir más. ¿Es así? Bueno, está buena la pregunta. Generalmente hay protectores solares físicos, protectores solares químicos, los físicos prácticamente son los mejores y ya cuando vos tenés de 30 hacia arriba, ya uno habla prácticamente de protección, de protector solar. La radiación ultravioleta es muy importante bloquearla y no solamente a veces cuando hay sol, cuando hay nubes, que está nublado, todavía es peor. Y no solamente la radiación solar tiene el efecto agudo de la quemadura solar en la piel, sino que con los años el sol tiene fenómenos acumulativos. Y bueno, y eso produce que después de los 30, 40, sobre todo en las pieles blancas, empecemos con aquellas lesiones de queratosis, y bueno, empecemos con las arruguitas en la piel y todo eso. Así que una de las mejores prevenciones que hay para arrugas, lesiones como queratosis, los famosos lunares o nebus, es protegerte del sol. ¿Es lo mismo el protector que el bloqueador? Sí, generalmente cuando vos hablás prácticamente de menos de 30, muchas veces la radiación pasa y a eso hablamos de un protector solar, pero no de un bloqueador. Bloqueador es prácticamente de 30 para arriba y así todo, la radiación ultravioleta pasa, ¿no? La única forma que tenemos de cuidarnos del sol es teniendo un protector solar a mano y evitando el sol entre las 11 y las 16 horas. Es la única forma, ¿verdad? Sí, sí. Por supuesto, en el caso de los chicos, hoy en día se usa mucha este tipo de ropa sintética, que es muy importante, sobre todo cuando vas al mar, que recibís mucha radiación, entonces se usa ese tipo de ropa que, bueno, que es resistente a la radiación ultravioleta. Y bueno, y eso es fundamental, usar sombrero también, bueno, como decías, gafas, si vas a andar al sol, usar este tipo de ropa sintética, sobre todo en los chicos, bueno, y protegerse del sol, ¿no? Hablando de temas por ahí más profundos o más sensibles, ¿no? ¿Esto puede también llegar a evitar uno cuidarse tanto de la piel o usar el protector a diario o tener en cuenta todas estas recomendaciones? ¿Puede evitar un cáncer de piel? Bueno, sí, sí. Hay las lesiones de piel generalmente, a ver, a grandes rasgos, aparecen las primeras lesiones después de los 40 en mucha gente, que son esas cascaritas rojas que saben aparecer, que se llaman queratosis actínicas. Esas queratosis actínicas con los años pueden evolucionar a cáncer de piel. Y el cáncer de piel tenemos fundamentalmente
a grandes rasgos, los melanomas y los no melanomas. El melanoma es uno de las lesiones que más perseguimos, porque tomada a tiempo es prácticamente curable. Entonces, esa es la importancia de cuidarse del sol. Si bien hay melanomas que pueden aparecer en zonas donde no hay sol, como por ejemplo la planta del pie, los glúteos y demás, generalmente el melanoma está relacionado no solamente con la genética, sino también con el sol. Por eso es muy importante protegerte del sol y hacer los famosos chequeos de los lunares prácticamente una vez al año, ¿no? Que eso es muy importante también. Por último, ¿es verdad, se puede sostener la teoría de que el sol hoy en esta época y en estos tiempos es más fuerte o más dañino que en otros años, que en otras épocas? Bueno, sí, el sol es toda una historia. Nosotros venimos de si vos hablas con gente de 50 para arriba, venimos de tomar mucho sol en la terraza, venimos de usar aquellos protectores solares hechos a base de yodo, de zanahoria, de lo que encontráramos en ese momento para ponernos, y se usaba la cultura de tener esa piel por el sol, esa piel prácticamente naranja, como veíamos porque usabas a la noche, salías con la camisa blanca y era un fenómeno. Hoy eso ya va cambiando, la moda también ha cambiado un poco y por salud es conveniente no ponerse al sol. Pero bueno, la radiación ultravioleta parece ser cada vez más fuerte, hay más condiciones de calor y mayor es la radiación por los cambios climáticos, y eso por supuesto hace que se vean más lesiones de piel, ¿no? Bueno, entonces la recomendación principal es cuidarse en determinados horarios y usar protector sí o sí. Exactamente, por eso te digo, la idea es que se use protector solar, que el protector solar se renueve cada 2 horas y bueno, cuidarse del sol, porque eso no solamente va a prevenir la quemadura solar aguda, sino también el cáncer de piel. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y muy amable.